Lamento que no pudiera estar con ustedes. Recibí la invitación cuando estaba dando docencia en Baltimore, Estados Unidos, que doy un curso durante la primavera, y no pude volver porque no hay vuelos y además exigencias de la cuarentena, lo cual me sería imposible estar físicamente con ustedes. Hubiera sido un placer. Les agradezco mucho la amabilidad de invitarme. Dicho eso, permítame entonces, ya que me centre en una presentación que tendrá que ser muy breve y que presento el guión de un documento que adjunto, en la que elaboro con mayor detalle todo lo que considero importante de subrayar. Estamos en una pandemia que es una pandemia que de una intensidad que no habíamos visto antes desde hace más de un siglo. Y la crisis que determina es una crisis muy especial. No es una crisis como la de 2008, la Gran Recesión, o incluso como la Gran Depresión. Es una crisis única, en la que debido a la pandemia, la gran parte de la actividad económica se paraliza. Y en cuestión de semanas. Y crea un desempleo enorme, un problema también muy acentuado de falta de demanda doméstica, y estamos viendo una crisis que nos afecta en todas las dimensiones del ser humano. Ya parece que comienza a controlarse, pero todavía estamos en medio de una pandemia y esto es una situación única. Bien, veamos entonces qué es lo que están haciendo los países a los dos lados del Atlántico Norte. Y este es un estudio que hemos hecho en el Public Policy Center que yo dirijo, que está en Barcelona, un centro de investigación y estudios patrocinado por dos instituciones, una la de Johns Hopkins University de Baltimore, Estados Unidos, y otra la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El centro está ubicado en Barcelona, yo vivo en Barcelona. Bien, entonces, en ese aspecto, los estudios que hemos realizado era comparando qué es lo que están haciendo los distintos estados, repito, en Norteamérica o en la Europa Occidental, en frente a esta pandemia y, sobre todo, intervenciones para recuperar la normalidad en el aspecto de reavivar esta economía que está en una fase muy deprimida y mantener y mejorar, a ser posible, el bienestar de la ciudadanía. Bien, desde el punto de vista, es sorprendente, en primer lugar, que hay mucho más consenso de lo que nos esperábamos. Desde el presidente Trump, reflejando una postura, un polo, digamos, presidente de Estados Unidos, el gobierno federal, y presidentes como el presidente Macron, la señora Merkel y muchos otros gobiernos en Europa, todos coinciden en de que la respuesta tiene que incluir un gasto público social muy elevado, sin precedentes. O sea que en este aspecto el gasto público tiene que jugar un papel esencial en la recuperación, tanto económica como social, de nuestras economías. Esto es fundamental que se entienda. Y digo, un crecimiento excepcional y en unas dimensiones nunca vistas antes. Esto es esencial. Y en ese punto, este es un área en que, repito, hay bastante consenso. Bien. En el que no hay tanto consenso es cómo se va a utilizar ese crecimiento de gasto público. Es ahí donde existen, como era de esperar, diferencias. Ahora bien, es interesante que en Europa tampoco hay tantas diferencias en el aspecto de que hay que dar prioridad, en primer lugar, a esa inversión social que permita la supervivencia del sistema. O sea, que en este aspecto la vida de los trabajadores y productores y de los consumidores es clave, es esencial. En ese aspecto, la supervivencia del sistema depende de ese sector, la economía social, que incluyen todos los servicios y transferencias del estado de bienestar. Esto es fundamental que se entienda, que de manera tal que aquellos países que ya tenían un estado del bienestar desarrollado han padecido menos muerte, menos dolor que no aquellos que los teníamos con un desarrollo escaso, con una financiación escasa, como fue, por ejemplo, el caso de Italia y España.
a los que me referiré más tarde. Entonces, en esta situación es esencial de que ese gasto público aumente y que tome como centro en su inversión y como punto de partida y de entrada que sea la inversión en las áreas sociales, comenzando por la sanidad y por los servicios sociales, incluyendo escuelas de infancia, servicios de atención a la dependencia y muchos de ellos también. Y es ahí donde tenemos que reconocer que en España estamos bastante retrasados. Y ahí son los datos. Miren ustedes, ahí les voy a abrumar un poco con datos, pero es que muestran la evidencia de lo que estoy diciendo. Vean, por ejemplo, el gasto público. Pueden ustedes ver aquí en esta diapositiva el gasto público como porcentaje del PIB. Y ven ustedes que aquí está la línea roja, es España, y las otras ya en la Unión Europea, los 15, que como ustedes saben es el grupo de países de la Unión Europea con un nivel de desarrollo semejante al nuestro, son los más ricos de la Unión Europea. Y luego vemos aquí también Suecia y Francia. Bien, veamos entonces ya que el gasto público es bajo. Pero miremos ahora el gasto público social, que repito, incluye toda la dimensión de los servicios y transferencias del Estado de Bienestar. Bien, van a ver ustedes que, de nuevo, tenemos un déficit muy elevado sobre el promedio de la Unión Europea de los 15 y luego sobre Suecia. Y voy a hacer referencia a Suecia porque es un punto de referencia importante en cuanto al desarrollo social y que además se ha distinguido por gran eficiencia económica y competitividad, como es reconocido en el último informe de Davos sobre la competitividad. O sea que en este aspecto conjuga una gran eficiencia y competitividad económica con un gran desarrollo social. Es más, lo primero lo consigue a costa de lo otro. Bien, fíjense entonces que estamos hablando de unas cantidades más que respetables para alcanzar el nivel de lo que se gasta por medio de la Unión Europea de los 15, estamos hablando nada menos de más de 49.000 millones de euros. Ya si hablamos de Suecia, sería 80.000 millones de euros. O sea, estamos hablando de déficits sustanciales. De ahí que si queremos alcanzar ya el promedio, fíjense la cantidad de dinero que tendríamos que gastar para llegar a lo que más o menos hacen nuestros vecinos con de todas las dimensiones de Europa en su área del Estado de Bienestar. Bien. Estamos retrasados y la inversión tiene que cubrir el déficit para llegarnos al nivel que nos merecemos como nación. Esto pasa en todos los capítulos. Sanidad. Miren ustedes, lo mismo. Fíjense la diferencia entre España, entre el promedio de la Unión Europea y Suecia. De nuevo, unas cantidades muy sustanciales. 14.000 millones de euros en cuanto a la diferencia con la Unión Europea de los 15. Si nos gastamos el mismo porcentaje del PIB en sanidad que hace el promedio de la Unión Europea y en cuanto a Suecia también. Bien, pasemos ahora al gasto en protección social, el elemento clave que incluye la seguridad social, esencial. Lo mismo en educación, lo mismo en vivienda, lo mismo en cuidados de larga duración. Bueno, ven ustedes que ese déficit abarca todas las dimensiones del Estado de Bienestar. Bien, esta situación, que ya es muy deficitaria, se acentúa todavía más en aquellos servicios que atienden a las familias. Paradójicamente, la familia es un punto de referencia en la cultura española y se dice en teoría el centro de nuestra sociedad. Pues mire ustedes, el Estado tiene muy poca sensibilidad familiar. Pues porque los ingresos del Estado hacia las familias es muy, muy pequeño. Estamos muy, muy por debajo. En ese aspecto, esto crea toda una serie de problemas. Fíjense aquí en cuanto a cuidados de larga duración y en cuanto a, por ejemplo, las tasas de escolarización de niños de 0 a 3 años, niños y niñas. O sea que las escuelas de infancia, que en España se llaman guarderías, debían ser definidas como escuelas de infancia, tenemos unas tasas de escolarización muy bajas comparadas con Suecia y Dinamarca, dos países también referentes. Esto está dañando a las familias
Y cuando decimos familia en España, queremos decir mujer. Y ese es el punto clave. El hecho que sea tan poco desarrollado es porque la mujer en España tiene muy poco poder. Esta es la regla. Y eso es lo que crea esta situación en la que las familias están en una situación muy poco protegidas. Muy poco protegidas. Y fíjense, los costes son enormes, costes humanos. Fíjense que la mujer española tiene tres veces más enfermedades debidas al estrés que el hombre. Tres veces más. Repito, tres veces más enfermedades debidas al estrés. Y es lógico, porque cuida de los infantes, de los adolescentes y jóvenes que viven en casa hasta que tienen 29 años, que cuidan de los esposos o parejas y que además se sienten responsables por los ancianos. Es mucho trabajo. Y además el 60% trabaja también en el mercado de trabajo. Oiga, esto es una enorme sobrecarga. Es que debía haber una queja. Esto es intolerable, que se llegue a ese nivel de sobrecarga sobre un elemento sobre la mujer. Pero es que tiene otros costes. Porque, claro, esto dificulta la integración de la mujer en el mercado de trabajo. No tiene estos servicios que la apoyen para que pueda integrarse en el mercado de trabajo. Y, claro, el porcentaje de la mujer en el mercado de trabajo es muy bajo en España. Fíjense, en un extremo, la situación en Suecia, unos porcentajes elevadísimos de 80 y pico, y aquí en España la cola 60. Fíjense ustedes, esto es un problema grave. Esto es un problema grave. Pues porque la riqueza de un país depende muy en parte del número de gente que está envuelto en la economía, de que participen y crean riqueza. Esto es fundamental. Parte de la pobreza relativa se debe a ello. Por ejemplo, la pobreza infantil. España es uno de los países que tiene mayor pobreza infantil. El riesgo de pobreza para las personas por debajo de 16 años. Miren ustedes, España, el promedio de la Unión Europea y Suecia. ¿Por qué esa gran pobreza? Precisamente por la pobreza entre las mujeres. Y se acentúa mucho sobre las mujeres monoparentales y que no están trabajando. No pueden dejar a los niños o niñas en esa situación. Entonces, es la mejor manera para reducir la pobreza infantil en España es facilitando la integración de la mujer al mercado de trabajo. Y tenemos la evidencia, el profesor Sebastián Sarasa de la Pompeu Fabra ha hecho un trabajo espléndido mostrando de que la mejor manera de disminuir la pobreza infantil en España es proveyendo escuelas de infancia y también servicios de dependencia, sobre todo escuelas de infancia. Mucho más que no la transferencia de fondos de tipo asistencial. Fíjense ustedes, entonces, las consecuencias de no tener un estado de bienestar, cuarto pilar del estado de bienestar, que son precisamente los servicios de ayuda a las familias, como escuelas de infancia y servicios de dependencia. ¿Y por qué se llaman cuarto pilar de bienestar? Pues es fácil. El estado de bienestar en España es como una silla y tiene tres patas. Una, el derecho a la sanidad, otro, el derecho a la educación, otro, el tercero, el derecho a la jubilación y las pensiones, y el cuarto debería ser el derecho a los servicios de atención a las familias, escuelas de infancia y servicios de dependencia. Y que son derechos individuales, pero que afectan la calidad de vida de las familias, de cualquier tipo de familia. Y esto es esencial que nos demos cuenta. Hay un coste humano y económico cuando no se da la atención que se merece a este cuarto pilar de bienestar, escuelas de infancia y servicios de dependencia. Bien. Pero hay ahí otra dimensión que es esencial. Hay que defender los derechos de las madres y de las mujeres, pero hay que también defender los derechos de los hombres. En realidad, en España, los trabajadores son los que trabajan más horas por día y por semana de Europa. Están sobrecargados en cuanto a horas de trabajo. No tienen tiempo. Entonces, es fundamental que se reduzca este tiempo. Y cuando digo trabajadores, la mayoría de los trabajadores son hombres. De ahí que es fundamental que se reduzca este tiempo de trabajo
para poder cuidar de la familia. De ahí que recomendamos e insistimos en ello de que la semana se reduzca de 40 a 35 horas. Y además, por cierto, ya hace falta que se haga. Ya tenía que haber ocurrido mucho antes, porque fíjense ustedes, piense cuándo la primera vez que el mundo del trabajo consigue ese derecho de 8 horas al día, casi más de 100 años. Casi más de 100 años. 8 horas al día. Más de, oiga, y la productividad ha aumentado de una manera casi geométrica. ¿No creen ustedes que si aumenta tanto la productividad, también es importante que el tiempo de trabajo se vaya reduciendo? O sea, que en este aspecto, por favor, que 100 años es mucho de espera, ¿eh? O sea, que desde ese punto de vista sí que creo que es conveniente, además para favorecer tanto al hombre como a la mujer, que puedan dedicarse a la familia, que es un derecho, y en ese aspecto que no se le permite porque está sobrecargado el hombre también. Bien, desde el punto de vista, ahora déjenme que vaya ahora analizando las recomendaciones y que me refiero a los documentos para que puedan verlo con mayor detalle. Repito ese documento que hemos hecho un grupo que he dirigido junto con la profesora María Pazos y un grupo de investigadores del centro que yo dirijo. Y que es un documento más extenso en el que detallo cuáles son las intervenciones que estamos recomendando, por qué, con mucho mayor detalle que lo que puedo hacer en este momento. Pues miren ustedes, medidas generales rápidamente. Hay que restablecer los servicios esenciales de cuidado, escuelas de infancia y servicios de atención a la dependencia anulados o reducidos durante la pandemia. Eso tiene que hacerse ya inmediatamente. Segundo, universalización del derecho a la atención suficiente y de calidad de los servicios públicos que compone el cuarto pilar del bienestar. Reversión gradual de los contratos en empresas privadas. Ahí quiero acentuar un punto, que la escasez de fondos públicos ha hecho que España sea el país que tenga la financiación privada de los servicios públicos del Estado de Bienestar más adelantados. Bueno, de los servicios del Estado de Bienestar. O sea que en este aspecto la financiación privada es muy elevada en España comparada con la pública. Y esto es profundamente injusto e ineficiente. ¿Por qué digo lo primero? Pues mire usted, cuando una cosa es privada ya se somete a las leyes del mercado, en el cual los que tienen mayor capacidad adquisitiva adquieren mayores derechos. Para unos servicios tan universales y tan esenciales no puede depender de la situación del mercado, no puede depender de la situación de la habilidad de compra que tenga el ciudadano. Tiene que ser universal. Y además también, permítame, en cuanto a ineficiencia, y hemos visto durante la pandemia las enormes limitaciones tanto de la sanidad privada como de los centros de atención a los ancianos, que tienen menos personal por habitante usuario y también menor formación. O sea que en este aspecto hay que dar gran protagonismo a la intervención y a los servicios públicos, que han sido los que nos han salvado de esa pandemia. O sea que es fundamental que se refuercen y que no se dé ese protagonismo a la privada, antes al contrario, tiene que ser sustituida por los servicios públicos. En ese aspecto hay un aumento que debe haber de los servicios públicos y una desaparición progresiva de las prestaciones y desgravaciones relacionadas con el cuidado. Bien. El periodo de nuestro proyecto es 10 años para los servicios de dependencia y 5 para las escuelas de infancia. Vayamos ahora rápidamente a medidas específicas para las escuelas de infancia, y ahí pues básicamente estamos haciendo una serie de sugerencias, y una de ellas es que, bueno, más que sugerencias, es propuestas. Es el derecho universal que sea una escuela de alta calidad, con horarios suficientes y flexibles, y próxima al domicilio, con la universalización de las escuelas públicas. Repito, detalle en el documento adjunto. En cuanto a atención a la dependencia, se tiene que garantizar el derecho universal a la atención suficiente por parte de los servicios públicos. Aumento de la cobertura para atender a toda demanda,
a servicios públicos de gestión y provisión pública, revertiendo las privatizaciones, sustituyéndolas y eliminando prestaciones de agravación relacionadas con la dependencia. Queremos, como sigue el modelo sueco y escandinavo, dar gran protagonismo a los servicios públicos y menos a los cheques escolares o lo que fuera, que en realidad son insuficientes e injustos, porque un cheque escolar es la cantidad tanto para la gente con pocos ingresos como la gente pudiente. No puede esto ser satisfactorio y no se reduce así las desigualdades en el país. Bien, entonces, continuamos ahora ya, y voy terminando, es en cuanto a la situación, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues miren ustedes, cosas muy interesantes. Recuerdo lo que he dicho, que era fundamental estimular la creación de empleo, estimular la demanda doméstica para reavivar la economía y permitir, más que volver a la normalidad, que ya era excesiva en sus déficits, sino para mejorar la situación social del país. Miren ustedes, en cuanto a empleo, lo que estamos recomendando es la creación de nuevas plazas públicas en escuelas de infancia, que serían 454.411 plazas. De la creación de nuevos puestos de trabajo directo, 143.074 puestos de trabajo. El gasto sería incremento, el gasto público total sería de más de 4.361 millones de euros, pero hay que sustraerles los retornos directos, que incluye además de los impuestos las cotizaciones, y el gasto público actual, que no es en servicios públicos, sino como en cheques de guardería, y que sería 1.096 millones de euros. Restando estas dos cantidades del incremento de gasto público, nos resulta que lo que el neto que nos gastaría, que nos costaría, sería 1.521 millones de euros en 5 años, una cantidad totalmente asumible por el país. Vamos ahora en cuanto a los servicios de atención a la dependencia. Número de personas atendidas nuevas, 1.1 millones de personas. Nuevos empleos públicos a tiempo completo, un poco más que 500.000. Y esto lo documentamos, cómo alcanzamos estas cifras. Gasto público, incremento de gasto público sería de 11.680 millones de euros. Pero aquí de nuevo, tenemos que sustraer el retorno directo por el IRPF y las cotizaciones, que serían 4.719 millones de euros, y gasto fiscal a eliminar, bonificaciones, desgravaciones y prestaciones, que serían 2.140 millones de euros. Incremento del gasto público neto sería de 4.821 millones de euros en 10 años. En 10 años. De nuevo, una cantidad totalmente asumible. En resumidas cuentas, y esto es un elemento clave, fíjense en cuanto a empleo, porque hasta ahora, creación de empleo público. Ya decimos que es importante que se aumente el empleo público en España, que es demasiado bajo. Son 3 millones cuando deberían doblar a más de 6 millones si queremos alcanzar los niveles de los países escandinavos, que tienen una gran sensibilidad social y también son muy eficientes y competitivos económicamente. Hablemos también de la creación de empleo público en los servicios del pilar del bienestar. Pues mire ustedes, ya lo he dicho anteriormente, pero quiero añadir que además de los nuevos puestos de trabajo directos, hay los indirectos. ¿A qué se refiere indirectos? Pues a empleo establecido, puesto que el incremento del empleo en los servicios determina también un incremento de demanda de bienes y servicios de otras partes de la sociedad, sean privadas o públicas, y que ese lo hemos calculado, y junto con aquellas personas que sí que podrán integrarse en el mercado de trabajo, que no podían antes por la falta de escuelas de infancia, servicios de dependencia, y que en este aspecto se les permite que ya se integren en el mercado de trabajo, pues fíjense ustedes, estamos llegando a una cantidad de más de 1 millón de personas. No hay ninguna otra inversión
que cree tanto el puesto de trabajo como la inversión en el cuarto pilar de bienestar. Y ya quiero terminar acá con unas observaciones de que las bases de ese estado de bienestar existen, pero son muy insuficientes, y hay que crear un nuevo derecho que sea mucho más universal, y que ya paso para la última nota, que hay que garantizar que este derecho de acceso a los servicios de atención a la infancia y servicios a la atención de las personas con dependencias, muchos de ellos ancianos y gentes con discapacidades, tiene que ser un derecho universal con la provisión de los servicios públicos y responsabilidad pública. Es enseñar como ocurre en los países nórdicos. Y en ese aspecto, ese derecho, que en teoría está garantizado por la Constitución, pero ahí es importante porque la Constitución añade bastantes tipos de derechos y tienen que ser derechos fundamentales. Y hoy no lo son. Estos derechos son principios rectores, las políticas económicas, sociales. Pero un derecho fundamental es, por ejemplo, el derecho a la vida, que se considera un derecho fundamental. En cambio, el derecho a defender la vida y no morirse, esto es no un derecho fundamental. Esto nos parece incoherente. Hay que dar a la sanidad un derecho fundamental y a los servicios sociales también un derecho fundamental. No se puede defender la vida sin evitar la muerte. Y no se puede limitar a solo el vivir y respirar, sino también al vivir en una situación decente y humana y con un buen bienestar. O sea que hacemos el ruego de que todo lo que estamos pidiendo se considere un derecho fundamental dentro de la Constitución. Y con ello termino y les agradezco su atención.